Saludo a nuestro pueblo, nuestro querido pueblo de Venezuela. Cumpliendo instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, nos encontramos el día de hoy en la planta de recuperación de transformadores La Mariposa, aquí en el estado Miranda. Acompaña el presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, ingeniero José Luis Betancur, compañero Juan Rodríguez, presidente de Corpora Industrial, una empresa creada por el comandante supremo Hugo Chávez para apalancar nuestras partes, piezas, todos los equipos necesarios para seguir fortaleciendo el sistema eléctrico nacional. Y el compañero Guillermo Arguinzone, que es el jefe de esta planta de recuperación de transformadores. Bueno, aquí nos estamos reinaugurando prácticamente esta planta donde hemos recuperado todo este equipamiento. Aquí ustedes pueden ver que desde el desarme del transformador que se hace allá afuera, el transformador dañado, lo recuperamos aquí con la fuerza trabajadora de manera completa. Aquí pueden ver cómo el compañero está haciendo el embobinado del transformador en baja tensión. Tenemos dos unidades de baja tensión. Aquí tenemos el embobinado de alta tensión, el compañero que está haciendo el embobinado de alta tensión, y este es el producto final que tienen estas máquinas de embobinado tanto en baja como en alta tensión para garantizar la efectividad del transformador. Es un transformador que sale nuevo de paquete de aquí de este centro. Y así como este centro, tenemos uno en Carora, que también estamos impulsando, tenemos otro en Oriente. Y el objetivo y la meta es tener un centro de transformación y de reparación de transformadores en cada estado para seguir abasteciendo. Hoy estamos entregando 1.500 transformadores hechos por nuestra fuerza trabajadora en alianza con algunos privados, pero el mayor esfuerzo lo llevan nuestros trabajadores en medio de este brutal bloqueo criminal del Imperio Norteamericano contra nuestro pueblo. Aquí están los compañeros ya cuando pasan del embobinado, lo integran al núcleo central del transformador y siguen ensamblando el equipo. Posteriormente, sigue cumpliendo con todas las normas técnicas internacionales para su funcionamiento. Aquí a mano derecha tenemos los hornos especializados para colocar esos núcleos una vez que están armados y se colocan acá durante 24 horas. Y posteriormente sale ya ese núcleo nuevo de paquete al ensamblaje final. Aquí, de estos transformadores que en este primer cuatrimestre hemos elaborado, ensamblado, 1.500 transformadores que salen para todo el territorio nacional, para garantizar la confiabilidad del sistema, la seguridad en la distribución de la energía que llegue de manera confiable y segura a los hogares. ¿No es así, Guillermo Arguinzone? Compañero José Luis. Y bueno, y aquí después que hacemos el ensamblaje final de los transformadores de diferentes capacidades, 25, 50, 75, entonces pasa a lo que es la parte más álgida científica, como es el laboratorio de prueba. Aquí probamos, de acuerdo a los estándares internacionales, que el transformador que se hizo como nuevo, que solamente se quedó con la cuba, que es el caparazón, y el núcleo central, se prueba cumpliendo con las normas internacionales de calidad antes de que salga a la instalación de los compañeros de distribución en los diferentes postes donde se requiere. Y esto va a impactar de manera importante en la población venezolana, porque estos 1.500 transformadores, que no nos vamos a quedar allí, son 1.500 transformadores por cuatrimestre, es la meta. Ahora en agosto, septiembre, entregamos 1.500 más. Compañero Juan Rodríguez, es el compromiso con el presidente Nicolás Maduro y con el pueblo. Y en diciembre, 1.500 más para completar la cuota de las necesidades. Bueno, también esta importante empresa creada por el comandante supremo Hugo Chávez, Corpora Industrial, también tiene alianzas estratégicas con privados.
para producir partes y diferentes piezas del Sistema Eléctrico Nacional y poder cumplir con las necesidades del mantenimiento preventivo, correctivo y las averías o emergencias que se presentan a diario, José Luis. A diario que se presentan emergencias. Y bueno, lo importante es destacar aquí, y aquí me quiero detener, bueno, nosotros hemos hecho un plan integral de iluminación al país, de alumbrado público, siguiendo unos lineamientos del presidente Nicolás Maduro. Hemos instalado más de 38 mil luminarias, pero también queremos informar que en este cuatrimestre, además de los 1.500 transformadores que estamos entregando hoy, que salen para todos los estados del país, ya hemos entregado 707 transformadores por las emergencias que han ocurrido. Pero fíjense esto importante, esta luminaria, que es una luminaria que lleva este bombillo de vapor de sodio, nuestra fuerza trabajadora, conjuntamente pues con apoyo de la empresa privada, por el mayor esfuerzo lo llevan nuestros trabajadores, a quien debemos hacer un reconocimiento, porque en estos tiempos de adversidad nosotros nos fortalecemos para cumplir nuestros objetivos en medio pues de este brutal bloqueo. Y han cambiado este bombillo de luz amarilla por este bombillo, esta maravilla LED. Lo que hacemos es sustituir el bombillo de la vieja lámpara que tiene años en el alumbrado público y tienen una luminaria LED de 80 vatios. Esto solo se hace en revolución. Todo se hace cuando hay adversidades que nos dan una posibilidad de seguir avanzando. Y bueno, mucho más económico que una luminaria, muchísimo más económico. 5, 6, 10 veces el precio menor de una... Y bueno, ahí estamos avanzando, iluminando todo el país para garantizar la seguridad de nuestro pueblo. Así como también en alianza estratégica con PDVSA, estamos llevando a cabo y adelante una fábrica de bombillos, una fábrica de paneles solares y bueno, avanzando en todos estos temas. Aquí salen ya el producto final, ya debidamente probado en los laboratorios, certificado con un número de código y va directamente a los puntos de distribución con los diferentes funcionarios de bienes y servicios de la Corporación Eléctrica Nacional para seguir avanzando en el fortalecimiento, en la estabilización del sistema. Por eso que es importante garantizar un servicio eficiente, seguro y confiable. Vamos a seguir avanzando. Gestión eléctrica en marcha. Seguir avanzando para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema. Adelante. Muchas gracias.